Principales, me acompaña Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, con otra importante captura que se ha dado en las últimas horas en la capital, pero que desea Mario que nos dé más explicaciones sobre esta persona. Gracias, Lili. Un saludo a los compañeros en el estudio central y, por supuesto, a los amigos televidentes. Como parte del despliegue operacional que se ha girado con la finalidad de ir debilitando organizaciones criminales en todos sus niveles, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas durante las últimas horas desarrolló una operación de inteligencia en las cercanías del mercado zonal Belén de Comayagüela, donde logró la captura de Jimmy Josué Díaz García, de 30 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de El Enano. Según las investigaciones en poder de los agentes, alias El Enano es uno de los principales cabecillas de la banda criminal Los Benjamins, quienes habían llegado con el cobro indiscriminado de extorsión en contra de locatarios y operarios del sector transporte que sostienen sus actividades comerciales en las cercanías y, por supuesto, en el mercado zonal Belén de Comayagüela. Exigían nada más y nada menos que la cantidad de 100.000 lempiras en efectivo para arriba por concepto de extorsión. De lo contrario, ellos amenazaban con quitarle la vida a sus víctimas. Al momento de la captura de alias El Enano, los agentes que participaron en la operación le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, un teléfono celular y un arma de fuego tipo pistola calibre 38 milímetros con 5 proyectiles sin percutir. En este momento se han aperturado nuevas líneas de investigación para verificar si esta arma de fuego no habría sido utilizada en otros hechos violentos que se han suscitado en días anteriores en la capital. Muchísimas gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Y con esta información, junto a Ángel Sevilla, licenciado Elan Reyes y licenciada Karin Teriano, con usted regresamos a los estudios.